Son tres destinos, lo que quiere decir que son tres mundos muy individuales y yo diría que muy individuados, ¿no? Cada uno de ellos. En Borges hay un itinerario que él diría que era secretamente argentino. Lezama no se cansó de mirar lejos para encontrar lo que estaba cerca, ¿no? Quizás el itinerario de Paz es un poco como al contrario del de Lezama, es como una gran vuelta, ¿no? Una vuelta al mundo, ¿no? Por la India, por la Europa, por los Estados Unidos, para regresar a México. Yo creo que el cruce ocurre por algo que uno podría llamar una similar vocación, una similar entrega al ejercicio de la escritura. Y cuando digo escritura pondría un énfasis en la poesía. Pero también son evidentes las diferencias entre estos tres proyectos. Tres conciencias frente al hecho americano y frente a la vida, frente al vivir. Con las grandes diferencias que hay entre sus obras, ¿verdad? Hay una vocación común, diría yo, ¿no? De apropiarse lo universal, ¿no? E insertarlo con un signo propio en lo latinoamericano. Las afinidades yo creo que vienen más bien, las hace uno, ¿no? No está tan, yo no creo que esté tan en el tejido de la obra de ellos como en la manera como uno los lee, como uno los recorre y va pasando de uno al otro, ¿no? Es algo así que algunas veces se ha dicho, no sé si con precisión o con tino, ¿no? Que no hay complejos en estos autores, ¿no? Quizás lo que los une sería como la respuesta que cada uno de ellos da a lo que sería lo que Lezama llamó el hecho americano. Borges se definió a sí mismo como un ser literario y de alguna manera creo que nos cuesta mucho trabajo diferenciar al Borges personaje del Borges de la vida cotidiana. Yo creo que Borges desde muy temprano, no, yo por lo menos a partir del año 40, 40 y pico, yo creo que ya se dio cuenta quién era, quién iba a ser. Y empezó a armar de algún modo la ficción Borges, digamos, la mitología de Borges, ¿no? Porque Borges era un chico que no lo dejaban salir de su casa prácticamente. Es decir, vivían en un arrabal de la ciudad, como era Palermo entonces. Su madre tenía miedo que saliera a la calle porque era muy corto de vista y entonces que lo pudiera atropellar un coche o un tranvía, cosa que una vez le ocurrió. Entonces estaba encerrado en la biblioteca de su padre. Y desde esa biblioteca él intuía lo que pasaba en el barrio. Borges era un hombre de libros. Desde joven, de muy joven, siempre estuvo entre libros. Adoraba los libros, vivía para leerlos. Y él en un tiempo fue también bibliotecario de una biblioteca de barrio, la de San de Almagro. Y le gustaba muchísimo jugar con el tema de la clasificación de los libros y de la lectura. Para Borges, la vida era el libro. Mallarmé decía que la vida ocurre para llegar al libro. Yo creo que para Borges lo más importante era haber sido lector. La lectura o el libro, que es el instrumento de la lectura, era en el fondo lo que más le importaba en el mundo, lo único que realmente le importaba, porque no nos vamos a engañar, era lo único que realmente tenía el valor fundamental en su vida.
quizás mucho más valor que los vínculos familiares, que los vínculos amorosos, que los vínculos de la amistad. El libro para Borges fue el comienzo y fue el fin. Que viaja a buscar el mundo de la imagen. Allí nace, se mueve a la muerte del padre al Paseo del Prado, con todas las reminiscencias que tenemos. Y es en esa sala de esa casa donde un día, jugando los yaquis, hay una revelación, que aparece el padre. Aparece el padre. Yo vuelvo a decir esto y mira, me vuelvo a realizar. Donde jugando al juego más infantil, pues se le aparece el padre y le da el don de que él es el que tiene que hablar por la familia, es el que tiene que dejar testimonio de la familia. Y de Prado se mueve al Trocadero. Lezama creció en un mundo de mujeres. Su padre muere cuando él es muy niño. Lo miman, lo cuidan y tal, pero él siente una soledad grande por la ausencia de su padre. Lezama no solamente estaba solo, sino que era un hombre esencialmente solo. Solo como creador en un entorno incomprendido, un entorno de incomprensión grande. Para empezar, Lezama no fue el burgués, que la gente siempre le atribuye a un escritor de tanta magnitud, de un hombre de tal complejidad literaria, que parecería, no, un hombre que trabajó con los presos, como asesor, como consejero, trabajó en las bibliotecas públicas, hizo una labor editorial enorme. Era un hombre de un don verbal que yo no recuerdo, tal vez leyendo a Martí, mucho más misterioso, porque estaba mucho más dentro de la... De otra metafísica. Era un hombre muy campechano, muy franco, con el cual se tenía un acercamiento muy directo. Mi generación podía llegar a las puertas de Lezama, tocar, participar de su casa, de su amistad. Y yo siempre consideré que esas visiones de ese Lezama, elitista, reticente, apartado, eran falsas. Lezama, cuando usted llegaba, o varias veces llegaron gente y le decía, Lezama, ¿y usted qué gordo está? Y él respondía tácitamente, ¿y usted más mal educado? ¿O usted más grosero? Y ahí lo dejaba muerto de una estocada. Él era barroco para su escritura, pero no para su lenguaje era muy, muy directo. Paz viene de una familia de liberales. El abuelo se decía a sí mismo jacobino y con él se educa Paz los primeros años, y ahí es donde frecuenta una biblioteca desde niño, donde ve un mundo muy apasionado que contrasta con el del padre, que es un que ha sido abogado de Zapata y tiene esa vertiente radical revolucionaria. Es un hombre que, digamos, que nace y se forma, digamos, los primeros años de su vida en un ambiente lleno de tensiones, ¿no? Lleno de contradicciones no resueltas. La figura que le es cercana, él es el abuelo. Pero por otro lado, él comparte las ideas del padre, no las del abuelo. Él en su juventud es un hombre que está con la revolución, mientras que el abuelo es un hombre del antiguo régimen. Y este conflicto lo va a marcar durante toda su vida. De hecho, Paz tiene una relación conflictiva con la Revolución Mexicana. Si por un lado, él cree
que la revolución mexicana, como todas las revoluciones, es un intento de regresar al, de regresar, digamos, a un tiempo anterior, a un tiempo mítico, ¿no? Y ve en la revolución, digamos, el intento de México de encontrarse con sus propias raíces. Pero a la vez, la revolución también es para él la entrada del país en la modernidad. Y si algo es la modernidad, es el tiempo lineal y es la búsqueda del progreso, no es el tiempo mítico, ni es la vuelta al pasado. Pero si tenemos que resumir, yo diría que a Paz lo determina la lealtad a la tradición liberal, el entusiasmo por lo que significa la resistencia al fascismo en la guerra de España, la lucha contra lo que él llama ideocracias, contra el socialismo real, las dudas y la crítica en torno a la Revolución Mexicana, la creencia en la poesía como sustento de su vida y de su obra como el gran sustento, la amistad como una práctica de conversación y polémica, el amor en la etapa de Marilló para él es la más feliz, y finalmente la sensación de que la vida tiene sentido en la medida en que se está escribiendo y se está polemizando. Un intelectual, y un intelectual que por lo tanto está en el centro del mundo, polemiza, escribe, digamos, sobre lo que está ocurriendo, es decir, es una especie de voz actuante, ¿no? La pasión de la crítica, pero también la crítica como una pasión, ¿no? Y cosa que yo creo que no encontramos ni en Lezama ni en Borges, ¿no? Borges creo que le permite a quien comienza a escribir, por ejemplo, o a leer, tener conciencia de que puede disponer y puede hacer uso, como literalmente le dé la gana, de todo el patrimonio libresco de la humanidad, llamémoslo así, ¿no? En el caso de Lezama, podríamos hablar de, al contrario, como un gran intento de unidad, ¿verdad? Pero una unidad que proyecta sobre el universo una construcción verbal. Algo así como que Lezama tuvo la conciencia de que nosotros inventamos el mundo con el lenguaje. Borges yo lo veo más, más irónico, pero ese humor de él que indica desengaño, que él está hablando desde lo perdido y recuperando las cosas desde esa memoria con sus grandes temas. El arrabal es el reflejo de nuestro tedio. Mis pasos claudicaron cuando iban a pisar el horizonte y quedé entre las casas, cuadriculadas en manzanas diferentes e iguales, como si fueran todas ellas monótonos recuerdos repetidos de una sola manzana. Borges le enseñó a todos los escritores, que vinimos después, a todos, a escribir en argentino, a no tener el prejuicio de escribir de acuerdo a cómo se habla en esta región del planeta. Al mismo tiempo que escribía en un castellano límpido, sin embargo había matices, palabritas, que él ponía del lenguaje que solamente las puede escribir un argentino. Y nos enseñó a escribir sin complejos de inferioridad que existían entonces. Tuvo en sus años de mocedad una importante cantidad de lecturas, leyó autores como Carlyle, leyó por ejemplo a Heine, a Goethe, leyó a los simbolistas franceses, a los expresionistas alemanes, leyó también nuestra literatura, por supuesto, la literatura de nuestra lengua, el Quijote, la literatura argentina, la literatura gauchesca, Estanislao del Campo, Hernández, había leído a Lugones,
Y Borges escribió con toda esa literatura. Pero al mismo tiempo, él tomó el fragmento de lo criollo de fin de siglo, aquellos criollos que, como él, como su familia, se sentían un poco venidos a menos y desalojados por el aluvión inmigratorio. Y entonces Borges ya no había lugar para la literatura gauchesca en este momento. Ya no había lugar para lo gauchesco, el gaucho ya había prácticamente desaparecido. El último elemento de la literatura gauchesca ya lo había escrito Ricardo Güiraldes en Don Segundo Sombra. Y él fabrica una mitología que la ubica en su barrio, en el barrio de Palermo, y hace que los compadritos, los guapos, los compadres, los hombres valientes, entre comillas, de ese momento, fueran los protagonistas de todas estas historias. Borges se adueñó de un lenguaje, se adueñó de una cantidad de ideas, de una forma de escribir, y hoy sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hay una literatura borgiana, y que eso es quizás lo más difícil de lograr en un escritor, o sea, tener una identidad. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos, ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo. Me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono donde nací. Bueno, su creciente ceguera, la biblioteca de su padre, el amor por los libros, la metafísica, la sensación laberíntica que nos da con permanentemente la realidad. Todas esas imágenes que son muy fuertes, muy potentes, él las fue trabajando a lo largo de su vida. Yo creo que todo el tiempo sabiendo que su vida y su obra se entretejían de una manera muy, muy singular, muy, muy fuerte, ¿no? No es tan común encontrar escritores cuya vida y cuya obra estén tan íntimamente ligados, ¿no? Borges fue el sexto Borges en línea directa que murió ciego. Es decir, era como una condena que él sabía desde chico que le iba a tener. La primera operación de los ojos se la hacen en el año 1925. Y él progresivamente va perdiendo la vista como la había perdido su padre. Tiene la misma enfermedad degenerativa de la retina. Él sabía que iba a quedar ciego, así que yo lo siento más que como una ironía, como una especie de regalo que Dios le hace. Es cierto, no puedo leer, pero los libros me rodean y al mismo tiempo me protegen y al mismo tiempo me separan del mundo. Es decir, es todo eso junto. Hay que recordar que la ceguera fue algo paulatino, no quedó ciego un día para el otro, sino que él fue entrando en la ceguera de a poco, ¿no? Y que la ceguera, de todos modos, él percibía colores, fundamentalmente el amarillo, ¿no? Por eso le gustaba tanto los atardeceres, ¿no? Y las corbatas amarillas, ¿no? Pero sí, una vez que ya no puede leer y ya no puede ver prácticamente, se establecen relaciones fundamentales en su obra, como el hecho de dictar. Generalmente dictaba 4 o 5 palabras, se detenía, las escribía cerrando los ojos mentalmente en el dorso de la mano, como si las escribiera. Hacía repetir muchas veces la misma frase, dictaba con la puntuación y bueno, podía durar varias semanas, no era fácil. Recién cuando pasan 15 años puede volver a escribir cuentos, dictándolos. Ya se había acostumbrado, pero necesitó 15 años para esto. Y en esos 15 años él tuvo que conformarse con el soneto en decasílabo. Digamos, fue buscando la forma más breve posible porque como que escribía en su cabeza, después dictaba, corregía en su cabeza, dictaba. Y eso lo llevó a, en cierto modo, también a simplificar su estilo. Pero aparece el tema de la ceguera. Y hay un libro, me parece muy importante, de la obra de Borges, que se llama Elogio de la sombra, ¿no? O El oro de los tigres, el oro,
el color que él podía ver. Por eso el tigre sigue apareciendo también en su obra. Porque Buenos Aires es hondo y nunca, en la desilusión o en el penar, me abandoné a sus calles sin recibir inesperado consuelo, ya de guitarras desde el fondo del patio, ya de roce de vidas. Él creó una mitología y es el dueño y el sumo sacerdote de esa mitología. Y la llevó hasta el fin de su vida. Tanto es así que en los poemas de su último libro, Los Conjurados, en uno de los últimos poemas, habla de que él creó una mitología que no es menos vana que la que existe en los libros. No pudo dejar una escuela. Porque Borges es una literatura en sí misma. Y cualquier persona que trate de ser un heredero de Borges se convierte automáticamente en una caricatura. La universalidad del roce, del frotamiento, del coito de la lluvia y sus menudas preguntas sobre la tierra. ¿Qué engendros para una nueva raza? ¿Qué nueva descendencia del hombre y de la piedra? Una caja de fósforo esparcida sobre los cabellos que comienzan agitándose como fragmentos que se unen en un gusano lleno de plumillas. César Lezama era un hombre metafórico e hiperbólico. Él estaba hablando contigo de cualquier cosa. Y la lengua que utilizaba era una lengua, yo no diría que culta en el sentido académico, era una lengua poética. Lezama creó un universo poético muy personal, con claves para él y para un grupo de iniciados en su sistema poético. Cuando usted penetra, cuando usted logra desentrañar los signos de esa hermeticidad, entonces comprende cuán cubano fue Lezama Lima. Se lo está diciendo alguien que hace aproximadamente 40 años escribió en contra de ese tipo de poesía que hacía Lezama y que después con el tiempo llegaba a comprender que fue injusto. Lo mismo que otros compañeros de mi generación que en nuestra juventud no alcanzamos a entender ese mundo hermético de Lezama Lima, que en la medida en que uno va aprendiendo sus claves, se nos va revelando mucho más transparente y más nítidamente. Lezama tenía la virtud de hablar como escribía, así que mira qué cosa podían ser los diálogos con Lezama. Lezama iba desde la antigua Grecia, desde la antigua dinastía china, hasta el último chisme de barrio o hasta la última situación que se produjo en la esquina de su casa la mañana anterior. La primera vez que estuve en su casa, Baldomera me abre la puerta, era una gallega, y él desde atrás dijo, sí, hágalo pasar. Y yo entré por el patio y entré a una habitación muy pequeña y ahí me encontré a aquel señor grueso, como si fuera un estudiante, con una mecedora y una tabla, y ahí estaba escribiendo. Y entonces llegué, no sabía qué hacer, y nos miramos los dos, y él empezó a hablarme en un lenguaje para mí muy extraño. Me habló de los taladros de azufre y de él que estaba con su chaleco mozartino en esta atmósfera wagneriana. Y cosa que me conmovió mucho porque él estaba con asma y realmente había un ruido enorme en la calle. Eran esos taladros, esa cosa. Y en un momento empezó a hablar de los lagos, Erie, Ontario, usted llegado de allá. Yo no sabía cómo responder, no sabía qué hacer y me sonreí. Y él me miró con mucha malicia, me dijo, ¿te burlas? Digo, no, yo pienso que es todo lo contrario. Un día me contaba él que le gustaba irse a los viejos cafés, sentarse para escuchar a la gente conversar y entonces poder trabajar el idioma. Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor,
Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada, que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. No se puede negar la catolicidad y la cristiandad de la cultura de Lezama y de él como ser humano, ¿no? de sus costumbres, de sus nexos con la religión católica y con la religión cristiana. Eso es indudable, a pesar de que también está toda la cultura griega, está toda la cultura asiática, toda la cultura china, toda la cultura mesopotámica. Para Lezama hay algo, ese algo es Dios. Es un Dios muy, muy peculiar, el Dios del amor, ¿no? En San Juan se dice Dios es amor, pero San Pablo dice que el amor, o sea la caridad, todo lo puede, todo lo soporta. Entonces ahí vemos que ese eros de la lejanía del cual habla Lezama es un amor que está ligado a esa entidad que puede ser para él Dios. Le interesaba más el sentido místico, profundo, poético de la religiosidad que el ritualismo religioso. Fíjate que Lezama establece un concepto que a mí me parece precioso, el eros de la lejanía. Él sabe que solamente podrá llenar esa distancia que hay entre él y los otros, entre él también y la felicidad, entre él y el amor, entre él y la plenitud, con la poesía. Disfrutar la distancia y establecer que esa incógnita que la distancia te establece debe ser revelada por la poesía. Esto que estoy diciendo quizás sea un poco complejo, pero no quiero tampoco bajarle el nivel a Lezama. Lezama es un hombre de literatura difícil y habrá que entrar en su mundo y asumir su mundo para entenderlo. Te hablaba de cosas leídas y otras soñadas y otras totalmente inventadas. Él hablaba de otro mundo que tiene que ver con los Vedas y los Upanishads y con algunas otras lecturas que nosotros desconocemos. Un hombre que estoy seguro que se leyó su Corán más de una vez, como el Talmud. Así que ahí estaba su eternidad. Dichosos los efímeros que podemos contemplar el movimiento como imagen de la eternidad y seguir absortos la parábola de la flecha hasta su enterramiento en la línea del horizonte. Una de las cosas que yo admiro en Lezama es su coherencia entre su sistema poético del mundo, como él lo llama, y su visión de su trabajo inmediato. Siempre trabaja así. Cuando hablamos de editar libros, él no edita libros para un lector inmediato. Edita libros para un lector que no ha nacido o que no ha ido todavía a buscar el libro. Pero yo creo que el escritor, demonio al fin, y Lezama en particular, el escritor es, Lezama era, un gran pecador por la palabra, y por esa palabra alcanza la resurrección, ser para la resurrección y no para la muerte. Yo no creo que Lezama haya muerto. Yo creo que está con nosotros. A veces yo lo siento. Llegar cuando estamos y nos reímos de algo y ya, ya llegó. Pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Octavio tenía clara en la cabeza que el mundo era una obra artística, hecha por la imaginación del hombre.
Paz empieza a escribir a la sombra de Góngora, Quevedo, Lope, por un lado, y por otro lado, Víctor Hugo, quizá Lamartine, Gautier y Baudelaire. Es decir, por la poesía francesa, romántica y simbolista. El siguiente encuentro de Paz con la poesía, digamos, el que ya no es la Biblioteca del Abuelo, sino el que él encuentra con sus amigos en la adolescencia, Paz tiene un descubrimiento muy importante, que es la vanguardia. La vanguardia española, la generación del 27, que es una vanguardia que además tiene como uno de sus signos la recuperación de Góngora, y luego con el romanticismo alemán, básicamente Hölderlin. Miscuac fue mi pueblo, tres sílabas nocturnas, un antifaz de sombra sobre un rostro solar. Vino Nuestra Señora, la turbanera madre, vino y se lo comió. Yo andaba por el mundo, mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. En esa primera etapa, digamos, la poesía de Paz, como es además propio de cualquier poeta adolescente, es una poesía básicamente amorosa, una poesía muy lírica, digamos, es una poesía en la cual la figura es la figura de la mujer. Pero cuando él viaja a Estados Unidos a la industria cinematográfica, tiene un descubrimiento muy importante. Descubre la poesía anglosajona, que es una poesía muy distinta de la poesía hispanoamericana. La poesía hispanoamericana es una poesía que viene mucho de la tradición francesa. Mientras que la poesía norteamericana es una poesía que apuesta por la, primero por la poesía autobiográfica, o si no autobiográfica, la poesía de monólogo dramático, donde habla un personaje, y luego es una poesía que busca el lenguaje coloquial, una poesía que tiene un tono de conversación. Después descubre el surrealismo, pero descubre ahí, más que el lenguaje surrealista, lo que descubre es, digamos, la ética surrealista. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada. Tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra. Eres una ciudad que el mar asedia. Una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno. Un paraje de sal, rocas y pájaros bajo la ley del mediodía absorto. Él se va al oriente y tiene ahí primero una experiencia personal importante, que es que se enamora a los 50 años con una energía, con un deslumbramiento propio de un adolescente, y en segundo lugar descubre el oriente, que para él va a ser una cosa muy importante. Cuando llega a la India se sumerge de lleno, me refiero al primer viaje en 1951, se sumerge de lleno en la tradición, las tradiciones orientales, no solamente la tradición india, sino también la tradición de lejano oriente, y esto lo transformaría. Hay algo que es importante remarcar. Paz no es un vanguardista en el sentido en que lo fue Huidobro, por ejemplo, o en que lo fueron los surrealistas. No es un poeta que experimente en el vacío. Lo que hace Paz en esos años, y sobre todo en Blanco y en el monogramático, es resumir, recoger las experiencias de la vanguardia hispanoamericana del siglo XX y bueno, resumirlo todo eso, digamos, y hacer la gran obra de la vanguardia, pero él no es propiamente un vanguardista. Mi padre iba y venía entre las llamas, por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo. Una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Fui, soy, hierba, maleza entre escombros anónimos. Yo creo que
además fue un poeta de la inteligencia, fue un extraordinario ensayista y muchas veces es visto como un hombre de cultura enciclopédica que tocó temas tan vastos como la antropología, las artes plásticas, el quehacer político, el arte tántrico en la India, en fin, muchos temas que lo convirtieron en erudito y en especialista de zonas tan importantes como el barroco y la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, las vanguardias, el surrealismo, Marcel Duchamp, etc. Todo esto hace que por momentos se olvide que también hay ciertos poemas de la emoción y poemas absolutamente llanos y directos. Toda esta circunstancia tan especial muchas veces se pasa por alto y se favorece al Paz, que fue más omnipresente en su momento, que fue el gran intérprete de la civilización, que fue el gran hombre de letras, el gran intelectual. Yo creo que Lezama sigue abriendo puertas, sigue abriendo posibilidades para entendernos y entendernos de otra manera que no. En el caso de Paz, yo diría que es la imaginación. La clave sería la imaginación. Una imaginación que busca reintegrar lo real a lo soñado, podríamos decir, a lo imaginado, a lo que el hombre es capaz de crear con sus potencias de sueño, de utopía, etc. Es decir, ¿cómo hacer que el mundo otra vez encarne, digamos, poesía e historia? Y Lezama, ese no es ni crítico, ni tampoco es irónico, porque Lezama es más bien, yo diría que la gran intuición, ¿no? Él segrega, ¿no? Va como segregando una visión, o una, como él decía, mejor entrevisión, una entrevisión, un entreoído, como metiéndose como en el revés de las cosas, ¿no? Tejiendo la imagen así a partir de lo invisible, de la espera, ¿no? Y en esa espera va creando como conjuntos de relaciones. Paz iría, para mí, su énfasis estaría en que permitió darle un nuevo registro, permitió nombrar de otra manera la experiencia erótica. La poética de Borges para mí sería algo así como la poética del asombro ante la pluralidad. Es increíble cómo Borges quería rescatar la multiplicidad del universo, ¿verdad? Y darle acogida en una obra que sin embargo no buscaba esa unidad. Lezama fue muy atacado siempre, antes y después de la revolución. Había un mito antilezamiano, sembrado primero por la incultura de la república prerrevolucionaria y en la revolución encarnizado por alguna gente que lucraron mucho con el asunto de atacar a Lezama. Atacamos muy fuertemente la obra de Lezama por incomprensiones, incluso por infantilismo político de izquierda, y solo después, con los años, todos o casi todos hemos venido a comprender que Lezama también jugó un papel importante en nuestra vida política y nuestra vida cultural. Y después lo atacaron públicamente aquí mismo, en esta Unión Nacional de Escritores y Artistas, y lo condenaron públicamente a un compromiso que Lezama no estaba comprometido. Son los que hoy también se vuelven de nuevo a resurgir como la cigarra y a volverse a hacer los lezamianos. Y siempre se le atribuían culpabilidades que era la ingenuidad de Lezama, como un poeta hermético, un hombre elitista, todo esto.
Y realmente Lezama era lo más ingenuo del mundo. En vida de Borges, mucha gente lo atacaba, sobre todo bueno, la izquierda, pero también la derecha, digamos, la derecha más conservadora, lo consideraba un escritor demasiado frío, etcétera, ¿no? Y la izquierda, bueno, lo consideraba un escritor que vivía en otra realidad, ¿no? Lo primero que hay que separar, que esto ha sido un tema en Borges, es el tema de las opiniones políticas. En la década del 70, en los primeros años del 80, Borges era el centro de encendidas polémicas por sus opiniones políticas. La juventud, había toda una fuerza progresista en esos años que repudiaban a Borges por sus opiniones políticas, rechazaban las opiniones que él vertía. Esto desde luego, como él decía, ¿no? Las opiniones políticas de los hombres no tienen ninguna importancia, son transitorias, cambian con los años, se modifican, se alteran, se oponen a veces. Lo que importa es la obra. Y bueno, y después fue reivindicado tanto por un lado como por el otro a partir de los 80, ¿no? Digamos, un poco unos años antes de su muerte, ¿no? Pero fue una persona muy, muy atacada, Borges, ¿no? Y luego de su muerte, eso continuó unos años. Hubo gente de la nueva generación, en ese momento nueva generación, que ahora tendrán unos 40 años, que quisieron cuestionar a Borges, transformar una especie de payaso que escribía a partir de textos de otros. Una operación completamente ridícula que se deshizo sola, ¿no? Y ahora la gente, bueno, hay una admiración unánime a Borges. Todos los espectros políticos reconocen en Borges nuestro primer escritor, independientemente de las opiniones políticas que tuvo. Alguna vez le dije a un amigo, mire, es que en México hay la iglesia, el Estado, el ejército y Octavio Paz. Es una exageración, pero había algo de eso en cierto momento. Yo creo que él tenía cierta conciencia de eso. Él siempre hacía la réplica al que dijera algo que iba en contra de algo que él pensaba. Siempre hacía la réplica. Antes de 1990, es decir, hasta antes de que le den el Premio Nobel de Literatura, fue un personaje muy maltratado por los mexicanos. Es un personaje muy incómodo. Cuando él escribía de México, algunas gente decía, ¿cómo puede ser que Octavio Paz, que representa a México, ya sea en la Cancillería o en el extranjero, es una gente tan crítica de México? Frecuentemente en un país tan nacionalista como México, se considera que si alguien critica un aspecto de la vida mexicana, se está criticando al país en su conjunto. Su discurso era muy contrario a lo que la gente quería oír, de México, del mundo, de todo. Entonces eso causaba una irritación muy grande. Cuando volvió de la guerra de España y criticó todos los abusos que hacía la izquierda, pues, la mitad de México estaba furiosa. Entonces la relación de Paz con la cultura mexicana hay que verla primero que nada como una relación valiente, porque él siempre tuvo una aproximación celebratoria en algún aspecto, fervorosa por las cosas que le interesaban de México, pero también muy crítica. Primero hay que entender la postura crítica que tuvo ante el fascismo. Más tarde, su postura fue combatir a otro totalitarismo, me refiero al comunismo. Y en eso fue verdaderamente intransigente y la historia le dio la razón. La izquierda lo veía como un reaccionario, cosa que evidentemente no era. Y bueno, la derecha le parecía que era un jacobino, en fin, tuvo una relación muy conflictiva con él. Él se vuelve muy consciente de que él representa en México una especie de poder. Él, que era una figura muy criticada, de pronto se volvió una figura respetada y admirada por todo el mundo. Lo cual, nuevamente, no quiere decir que se le oyera más, no quiere decir que se tomara más en cuenta, pero se volvió una especie de gran tótem mexicano.
lo que marcaría sin duda a estos tres escritores como grandes escritores y en un sentido casi podemos decir radicalmente distinto de que lo fueron, por ejemplo, Lugones, Darío y Martí, es el salto a una literatura hecha con una profunda conciencia del lenguaje. Así como existen pasianos, lezamianos, borgianos, existe lo contrario. Es decir, Paz es un hombre que en México divide las pasiones, ¿no? Están los que lo aman y los que lo odian. Lezama no genera eso porque no fue un hombre polémico, pero fue muy, muy marginado, muy arrinconado. Y netamente hay personas a quienes Lezama simplemente no les interesa. Borges se ha convertido en una especie de moda, ¿no? Ya nadie dice, después que fue muy combatido, los últimos 20 años de Borges ya se convirtió en una especie de cliché, ¿no? Había que citar a Borges. Hay gente, por ejemplo, en el caso con Borges, que lo idoliza. Y al idolizarlo, yo creo que se pierde la verdadera lectura. Si lo colocan como una suerte de gran oráculo, de gran tótem, y creo que con eso se pierde la posibilidad de leerlo sin complejo. Con Borges me quedo con su posibilidad de establecer las relaciones más extrañas, más enriquecedoras, a partir de los elementos más cotidianos, más visibles. Eso que llaman la sorpresa. Y cuando uno va al terreno interpretativo, a las cosas que se han escrito sobre los tres, uno siente, en cierto sentido, que pareciera que ya hay poco más que decir sobre Paz y sobre Borges. En cambio, la sed, la avidez de desciframiento con Lezama todavía es un expediente abierto. Yo creo que Lezama es festivo, pero no lúdico. Si para mí, tú lees a Lezama y en su verba, hay como una fiesta secreta. Tú sientes ahí ese vocerío, ¿no?, que acompaña cada escena de Lezama, incluso cada poema, no solo las novelas, sino los poemas de Lezama. Es un vocerío, es un fiesteo, palabra que lo usa mucho. Con Lezama me quedaría con el sabor de las palabras. Realmente la capacidad de sacar una palabra y convertirla en una cosa absolutamente extraña y misteriosa, pero a la vez deliciosa, una especie de animal marino, diría él, ¿no?, cargado de algas, y que se convierte en eso al pasar un poco por su poesía, ¿no? La posibilidad de hacer magia con el lenguaje, ¿no?, una magia que no entendemos. Los tres además revisaron, fueron muy, muy perspicaces en la revisión de la tradición. Es decir, uno no puede olvidar, por ejemplo, que Paz escribe dos ensayos preciosos, uno sobre Rubén Darío y el otro sobre Ramón López Velarde. El verbo de Paz, su intelecto, ¿no?, que es como lo más evidente, pues, en él. Yo creo que es como dice Guillermo Sucre, hay un vértigo solar en su poesía, en su discurso y en su actitud, yo diría también ante la vida. Con Paz me quedaría con el intento de pensar desde la poesía, ¿verdad?, los avatares de la historia. Cómo insertar esta potencia imaginante de la poesía en el espacio en el que se quiere pensar la sociedad, lo cultural, la historia. Eso me parece una cosa realmente bien peculiar en el caso de ellos. Uno no sabe qué va a pasar con la herencia de ellos, pero yo lo que sí creo es que van a tener otros lectores. Sí, yo creo que lo que se podrá es leerlo sin la presión, sobre todo a Borges y a Paz, poderlos leer sin la presión, en el caso de Paz, de la polémica que él suscitaba permanentemente con cada uno de sus escritos, y en el caso de Borges, ya después que pase de moda. Yo creo que muy pronto pasará de moda Borges y empezará a surgir una lectura más natural hacia Borges. Con Lezama, yo diría que este es el momento en que a Lezama, bueno, ahora se ocupan de él, ¿no? Incluso, bueno, como ya murió, entonces ahora puede, digamos, se le reivindica.
mí me decía Octavio, hablaban de un libro y yo me interesaba, me decía, ¿qué es el obrero? Léelo. Y yo lo leía y no me gustaba. Y entonces decía, bueno, es mi ignorancia, ¿no? Lo voy a leer otra vez, lo leía 4, 5, 6 veces. Y me decía, ¿te gustó? Y yo me daba mucha vergüenza mentirle y decirle, pues no, bueno, sí, sí me gustó. Pero a veces tomábamos copas y iba todo más amigablemente, disque y todo, y de pronto le decía, ese libro que me prestaste es una mierda. Entonces Octavio se ponía furioso. ¡Qué horror! Y eso que has dicho, y es un gran escritor o escritora, y tienes que leerlo otra vez, que no lo entendiste. Y yo decía, bueno, sí lo voy a leer otra vez. Pero luego, ya pensando, en mi casa estaba yo un poco triste y eso, me llamó y me dijo, ¿sabes que ya reflexioné y tienes razón? Es una mierda la serie. Mira, yo recuerdo a Lezama también que eso no se habla, como un poco chismoso. Y yo recuerdo que una vez un amigo nuestro, que bueno, ese era un gay, que tuvo algunos devaneos con una chica, un buen día, llego a casa de Lezama y lo hallo muy inquieto. Y al rato le dice a María Luisa, tráeme agua. Y María Luisa dice, Joseito, que le decía Joseito, ¿tienes agua ahí? No, 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 yo quiero agua fresca. Tráeme agua. Para que ella se fuera. Y en cuanto ella se fue, y sin perder su mundo, su expresión propia, dígame una cosa, solamente rápido. Ya fulano de tal no cultiva a los griegos. Frente al despacho nuestro, que eran juntos, estaban juntos, había un señor que estaba tocando el bandoneón, que estaba aprendiendo a tocar el bandoneón. Entonces hay un tango argentino que se llama El Garrón. Entonces todos los días a la tarde empezaba a hacer 4 o 5 compases y lo dejaba, y no avanzaba. Al día siguiente hacía 6 compases y lo dejaba y no avanzaba. Un tango hermoso. Y un día yo creía que Borges estaba molesto por este hombre que siempre tocaba los mismos compases, y me dice Clemente, dice, qué hermoso tango, ojalá no lo aprenda a tocar nunca. In this terrible little canal. You know, oh my God, sorry about this. I brought you on this not very cool cruise. It's okay, it's okay. All your life.